Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy Nexus HD, bienvenidos a nuevo canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK. ¿Os acordáis que ayer, hermanos, vimos algo? ¿Qué podría ser? ¿Qué diablos? Algo que podría ser, en un futuro no muy lejano, nuestra preciosa ciudad. Podría ser, hermanos, podría ser. Pero para ello necesitamos 100.000 Glory Coins. No estoy seguro de que lo que tenemos, poderlo pagar, ¿vale? Así que vamos a reunir todo el dinero que tengamos aquí. Coge todo el dinero que tenemos, Severeta, y ponlo aquí, ¿vale? A ver cuánto nos falta. Hoy estamos con nuestro amigo y hermano de sangre, Nenúfar, ¿qué tal estás? ¡Hola, jefecito! Bien, bien, jefecito, perfecto. Y también estamos con nuestro hermano Severeta, ¿qué tal estás, compañero? ¡Hola, bonitos! Necesitamos el cash, el money, el laguita, el parmé. Espérate, ¿cuánto hay ahí? 14.056. Vale, 14.000. ¿Tenemos más en los animales? Pues no lo sé, porque tenemos dinero por todos los repartidos. Por cierto, como habéis podido comprobar, hemos hecho una casa fantástica que ahora veréis. Los señores del mercado necesitan ayuda para reparar la realidad del mercado. Recordad que te da monedas para incrementar por Glory Coins. ¿Eh? No sé. 76.000. ¿Tenemos 90.000? ¡Wow! Vale, si tenemos 90.000 nos quedarían 10.000, entonces. Yo tengo en el asolador, pero no lo encuentro. Bueno, nos quedan 10.000. Tenemos que sacar hoy 10.000 Glory Coins para poder ir a comprar la ciudad nueva y poder construir, ¿vale? No sé seguro de que lo consigamos hoy, porque 10.000, hay veces que tenemos mucha suerte, conseguimos mucho dinero de golpe, pero hay otras veces que no tenemos tanta suerte, ¿no? Entonces, pues, hay que hacer algo, hay que pensar algo para conseguir ese dinero. Pero bueno, igualmente, aquí tenemos un montón de rifles, Yo creo que esto lo podríamos ir a venderlos al mercado, también. 3.000 más. ¿3.000? Vale, perfecto. ¡Nos queda poquito, hermano! ¡Nos queda poquito! Ahora sí. Nos queda poquito, para la ciudad. ¿Cuánto tenemos que conseguir entonces, tío? Nos tenemos que conseguir 7.000, tío. ¿Dónde estás? Aquí. No, nos quedan 6.000. 6.000 más. Va. Y tenemos la ciudad, ¿vale? Voy a dejar aquí el dinero. Espero que... Bueno, voy a dejarlo dentro de algún animal. Dentro de la gana, por ejemplo. Porque me da un poco de miedo que me lo roben, ¿vale? Así que 94.000 Glory Coins hay aquí. Necesitamos simplemente 6.000 Glory Coins y podemos comprar la ciudad, ¿vale? Espero que lo consigamos hoy, Espero que lo consigamos hoy. A ver si hay suerte. Crucen los deditos, hermanos. Crucen los deditos. Vale, a ver. Coge todos los rifles que tengamos. Oh, aquí hay un huevo, de Velonosaurio. También lo podríamos vender. Ah, y sí, los huevos de Rex. Los huevos de Rex que tenemos también los podemos vender. Que le queda muy poca vida a los huevos de Rex, tío. ¿Qué? ¿Podríamos embarazar algún tilacoleo para ir teniendo alguna cría para vender? Sí, también. Es buena idea. Bueno, antes de nada voy a explicar la casa como la han hecho. A ver, ¿qué hay aquí dentro? A ver. Todo. Joder, cuántas armaduras, hermano, ya ves. Hemos partido la casa en tres partes, ¿vale? Bueno, la ha hecho Severete, he de decir que yo no he hecho nada. Yo doy un poquito la idea, ¿vale? Pero la construcción, el que tiene el mérito de hacerlo es Severete, ¿vale? Bien, hemos partido por tres. Hemos cogido nuestro espacio y lo hemos partido por tres, ¿vale? Para hacer una zona cada uno. Las zonas son exactamente iguales cada una. Mira, esta es la zona de Nenúfar, ¿vale? Como podéis ver, esta es la zona mía. Es exactamente igual que la otra. Medido a la perfección, ¿eh? ¿O no, Severete? Sí. Medido sí. A la perfección. Sí, y esta de aquí es igual que la de Severete también, ¿vale? Es medido milimétricamente, milimétrico. O sea, son todas iguales. Iguales las casas, las habitaciones, ¿vale? Bien. Siempre tan justo, necesito. ¿Estás insinuando algo, Nenúfar? No, fue Severete. Y me echa la culpa a mí encima. Una cosa que te voy a decirte, Severete, que me acabo de fijar ahora. Tú no serás el mejor constructor del planeta, ¿no, hermano? ¿Por? Intenta sacarle el cangrejo. Uy, vale. Ya sé por qué me lo dice. ¿Sí? ¿Estás seguro que lo sabes, Severete? Porque no sé. Igual, este cangrejo mide un 20x20 y la puerta es 10x10, ¿sabes? Claro, es que lo construí estando dentro. Sí, claro que. ¿En serio? ¿No me había dado cuenta que lo construí estando dentro, Severete? Madre mía. Increíble, de verdad. No se puede dejar nada. Rómpeme esto que quiero sacarle aquí. Vayamos a ir a vender cosas al Calvorovix. A ver si nos lo compra. Ah, ya de paso vamos a ayudarle a construir lo de la herrería. Que yo creo que le podemos timar con eso de la herrería, ¿eh? ¿Verdad? Al Calvorovix. Bueno, ya veremos a ver qué hacemos. Vale, ahora sí que sale. Perfecto. Podría sacar el Reaper ya que estás. Sí, perdón. Es verdad, es Reaper, tío. ¿Cómo no se te ocurrió, tío? A ver, quítame los tilacos que hay aquí debajo. Es que no veo nada, hermano. No veo nada, tío. Voy. Madre mía, Severete, ¿cómo se te ocurre, hermano? ¿Cómo se te ocurre, tío? Increíble, de verdad, increíble, tío. ¿Habéis puesto comedero? Porque es que me llega la comida y no sé de dónde. Sí, he puesto uno. Ah, pensaba que era del vecino. Oye, este tiene muchas cosas, este tío, Muchos animales veo aquí, 5 canguros tiene el pavo.
¿Qué dice? Sí. Bueno, en fin, ya. Vamos a informar a nuestro señor Rusito Fancamon. Ya, vamos a chivarnos. Que sabemos hacerlo muy bien. Y ya de paso, le voy a dar una ofrenda a nuestro emperador porque se ha portado muy bien, la verdad. Tengo que decirlo. Nufar, ábreme esta puerta, Nufar. Ah, no me la abras. ¿Cuál, jefecito? No, que no me la... Ya está, no pasa nada. Tío, tengo muchos huevos de Rex, tío. Tenemos que venderlos ya porque están a punto de caducar, tío. Vale, vamos a la pirámide, hermanos. Vamos a la pirámide a ver a nuestro queridísimo y guapo emperador nuevo. En esta ciudad, ¿no te has dado cuenta de que hay demasiados Rexes, tío? Es que los aparcan hasta aquí, tío. ¿Quiero qué? ¿Qué pone? ¿Quiero qué? ¿Qué pone, tío? Quiero un... papito. Quiero un papá. Quiero un papá. Ah, es verdad. Quiero un papá. Oh, acá está Rufán. Hombre. Mira, Rufán Camón. Respeten las normas del tráfico, hombre. Por la derecha uno y por la izquierda el que va. Es que voy por la derecha, Rufán Camón. No sé si lo has visto. Ah, ya no, pero tenía miedo que atropella acá a mi mamut. Señor, con usted quería yo hablar, señor Rufán Camón. Un momento, que aparco el Carquinos, que no quiero aparcarlo en doble fila. Mira, ahí. Ese Carquino se me hace un poco conocido, no sé por qué, ¿eh? No, ¿de qué, hombre? ¿De qué? Bueno, a ver. No sé, tengo. Señor. Rufán Cabrón, a ver, vamos a. Señor Rufán Camón, que tenía una cosa en la garganta, perdón. Ah, vale. Hemos ahora venido sí. A hacerle una ofrenda. Una ofrenda, señor Rufán Camón. Una ofrenda. Vale, pero aquello que le pedí que me averiguara. ¿El qué? ¡Ah, lo de la ciudad! Bueno, pues la verdad, mira. ¡Ah, amigo! Pero es la primera misión que le había dado y veo que ya se han olvidado, ¿no? No nos hemos olvidado. Lo que pasa es que se nos pasó. Oiga, no quería interrumpirle con sus cosas, pero es que no encontramos nada. No había nada en las coordenadas. Encontramos unas puertas muy sospechosas que igual le interesan. Sí. Señor Rufán Camón. Vale, me tendrías que decir coordenada. En la coordenada, ojo, ojo al dato, ojo que te voy a decir el dato, La buena. 90, 90, 50, ahí hay algo que. 90, 50, espera que me lo apunto en el mapa. Sí, 90. Sí. Hemos encontrado esas puertas, ninguna más, ¿a qué no, hermanos? Sí, ninguna más que esa. Son sospechosas esas puertas. Yo de usted la iré a mirar, la verdad, señor Rufán Camón. Vale, va, entonces quizás sea por ahí. Claro. Ahora dentro de un rato. Mira, señor Rufán Camón. Vamos a investigar. Mira qué oferta. Mira, esto, señor Rufán Camón, he de decirle que estas palabras que vienen a continuación vienen desde lo profundo de mi corazón, señor Rufán Camón. Muchas gracias por pagarnos el favor y acogernos en su ciudad. Del esclavismo de ese rufián. Muchísimas gracias. Y por no me hable, no me hable, porque pasó toda la noche sin dormir. Por eso le damos este regalo. Mira. No hemos escatimado en gastos, Increíble. Loco. A ver, ¿se puede abrir o qué? Ábrelo, como si fuese el culito de Nelúfar. ¡Hostia! Lo que yo quería, ¿Qué ha salido? Un arco de flecha, un arco de madera, hacendando. La mía, esto es lo que había pedido toda mi vida, que quería tener, Un arco de madera hace increíble, Rufán Camón, increíble regalo. Pero bueno, lo que vale el detalle, escuchen una cosita, déjenos irlo por acá. Le voy a presentar una parte importante mía. Discúlpame, pero no queremos verte la entrepierna, gracias. ¿Por qué, tío? Es que has dicho una parte importante mía, has dicho. ¡Ah! No, pero dije parte importante, no la más grande. La parte importante. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Re picha larga! ¡Vete para acá, me muero! ¡Qué idiota que es, te lo juro, tío! Pero ¿cómo corre el tío? ¿Te descalzan? ¿Vale? Porque es como un sitio sagrado, ¿vale? Vale, pero es un sitio sagrado en el cual tenemos el sabio. ¿Y usted? ¿Vale? De la tribu. Bueno, el sabio de la tribu es el que me da consejo a mí. Pero ¿por qué no se descansa? Vida, si le digo. Ya me voy a descansar, mongolo. Espera que faltan unos pasos, ¿no? Dije allá en la puerta, ¿no? Acá. Me tiene que llamar. Vamos a seguir todo el río de letra. Sí. Increíble, ¿cómo se abre esta puerta de bien, Increíble. Madre. ¡Hala! Es que funciona todo. Escucha, esta persona es todo el respeto, ¿vale? Es un adivino del futuro y le pueden pedir consejo en cada batalla que dan. Y le pueden, inclusive, si le pagan un poquito de moneda, le pueden adivinar el futuro, ¿vale? Un adivino y sabio, y te puede bendecir la misión. A veces sale bien, a veces que sale mal. Esto es como el tiempo. ¿Pero dónde está el adivino? A ver si está por aquí. Vente por aquí. ¿Por qué tiene ahí una cabaña o algo o qué, tío? ¿Qué? Buenas. No sé. Permiso. Tío, ¿qué es esto, macho? Paso que voy. Hola, sabio. Hola, Copérnico. Bueno, acá le vengo a presentar los nuevos miembros de Rusitania. Pero no sé si ustedes están al día. Pero Rusito, pero yo pensaba que me ibas a presentar al adivino, no a tu coro de baile. El adivino este que está aquí con la careta, con la máscara. ¿Qué tenemos que esperar la cola o algo? ¿Cuál es mi número?
No, no, ahora se van todos, yo digo que se vayan todos y se van todos, ¿vale? Estas personas te pueden dar consejos también amorosos, ¿eh? Si tienes algún problema romántico o algo, vaya, también te puede solucionar la vida. Vaya, me interesa. Lo único que no hace es prestar dinero, lo demás te lo hace. Vale, 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 vale. Sí, lo demás que se vayan, ¿eh? Si no han pagado, que se vayan. Vayan a la base mía que tengo una misión para darle. ¿A mí? ¿Para mí? Perfecto. Sí, para ti, mongolo, ¿para quién va a ser? Yo qué sé. Aquí hay más gente, ¿eh? Aquí hay más gente. Los únicos tres que no tienen mi confianza todavía son ustedes. Que te han regalado un arco Ascendant de madera. Te quejarás. Ah, sí, miren, chicos, miren lo que me regaló. Pero no lo tires, desgraciado. Que se queme. Que ¿eh? Se queme esa mierda. Encima no era Ascendant, era Lila, no era Ascendant. Bueno, que vaya bien, adiós. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, adiós. Adiós, majos. Entonces nos podemos ahora entiendo por qué siempre pierden las batallas. Porque le piden consejo aplicado este. Los que abanican también pueden irse ya. Pueden irse. Necesito hablar con estos señores en privado, por favor. Eso. ¿En privado? Qué poco caso le hacen, macho. Sí, no, no sé. El tío sigue abanicando ahí, ¿sabes? Le ha dado un tic en la mano o algo, ¿sabes? Me ha escuchado, ¿no? Un poco sordo. ¡A la avispa! ¡Ya te voy a marchar! ¡El de la avispera en la cabeza! Lo siento, es que... ¡El tío sigue, ¿sabes? ¡Pero qué café! Tengo muchas voces en mi cabeza. Ahora sí que sí, que es verdad que pierden, claro. Tío, yo creo que esta gente está zumbada, tío. Sí, la verdad. Ahora entiendo por qué pierden toda la batalla, los desgraciados, tío. Hola, buenas tardes. Tenga usted, señor... ¿Cómo se llama? ¿Sabe leer o no sabe leer? ¿Leer? Sí, sé leer, ¿por qué? Ahí dice mi nombre, siéntese, por favor. ¿Dónde lo dice tu nombre? No lo veo. ¿Dónde? ¿La silla? ¿Dónde? No lo encuentro el nombre, ¿eh? Igual está aquí dentro. Ven, sébrete aquí. ¡Ah! A ver. No, aquí tampoco. A ver. Aquí. Aquí en este armario puede estar, ¿eh? A ver. Vaya, tampoco. Señores, por favor, los dioses no esperan. Siéntense, por favor. ¿Pero puedo saber su nombre? ¿Quién? Me llamo Jay. Jay me llamo. ¿Cómo, gay? ¿Cómo? Mi nombre es Jay, por favor. Un poco de seriedad, señores. Tu nombre es gay, pero ¿cómo es tu nombre? Hey, a ver. Gay. Es un nombre gay, dice. Bueno, a ver, dejémonos de tus tonterías, a ver qué pasa, a ver. He visto el futuro, señores. He visto el futuro. Ajá. Y no pinta bien. ¿Cómo? No pinta nada bien. Vaya. Un futuro no muy lejano, lleno de plagas. Muchas plagas, peores plagas que hemos tenido hasta ahora. Juntos tendréis que trabajar para poder sobrepasar estas plagas. Son valientes y que han cumplido con muchas de las misiones que le han dado los dioses. Pues las que se avecinan serán mucho peores. ¿Qué debemos hacer, oh gran sabio, para apaciguar estas plagas? Usted aparece mucho en mis sueños. Y no de forma de... ¡Húmedos! ¿Se sueños húmedos? No. Lo veo a usted tomando una gran decisión. No puedo decirle cuál es, porque usted deberá tomarla por sus propios medios. Sé de lo que me está hablando, oh gran brujo gay. La decisión... Me la estaba aguantando, pero... No. Un momento, por favor, no he acabado, por favor. Sé de lo que me está hablando, pero esa decisión partiría mi corazón en dos. No puedo decidir entre Nenúfar o Severete. No puedo. Esa decisión solo pertaña al tiempo. Mi corazón no se puede dividir. Esa decisión es mundana. Esa decisión no afectará al rey. Ah, vaya. Perfecto. Vaya, es una decisión mucho más importante que elegir entre estos dos mundos. ¿Cómo? Un poquito de respeto, señor brujo gay, que no le hemos dicho nada malo. No, usted respete a los dioses. El futuro dependerá de usted. Tiene que ser serio, audaz, valiente. No andar pensando en Mindundi. ¿Se llama Mindundi? Entonces no pienso en usted. Vale, en serio, va. ¿Y ese futuro? ¿Y ese futuro en el que tendré que decidir? No puedo decirle qué decisión, porque si no afectaría a su decisión final. Es verdad, tiene que... Claro, es como en Avengers, ¿no? Cuando viajan al pasado. No lo tomaría usted, la tomaría yo. Él nos puede guiar, pero no puede tomar la decisión. Tiene razón, lo entiendo. Usted cuando llegue ese momento, sabrá. ¿Sabré? ¿Seguro? Vale. Lo sabrá. Vale. ¿Tomaré la decisión adecuada? Eso dependerá de su corazón. ¿Puedo hacer más preguntas sobre el futuro y sobre...? Es que me ha dicho Rosito que podía preguntar sobre el amor. No, ahora ya después de la profecía, puede preguntar lo que usted quiera. La profecía era básicamente que cuando tenga que decidir, sabré qué decidir. Pues vaya mierda de profecía, la verdad. Pero... Sí, porque tú lees el futuro, tío, no puedes decir si está bien o está mal y entonces cambiamos de pensamiento, tío. Es como si yo te digo, mañana por la mañana tendrás una dura decisión, pero tranquilo. Sabrás qué decidir. Y te cuidas mañana por la mañana que dices, ¿qué desayunaré?
¿huevos o pasta? Sabia decisión. Es lo mismo. Vale. ¿Te puedo preguntar sobre el amor? Usted no. Pregúnteme sobre el amor. Vale. Te pregunto sobre el amor. ¿Cómo va a ser mi futuro en el amor? Yo he visto que en el pasado a usted le han fallado. Un amor que usted tenía muy cercano le falló. ¿Es verdad eso? Puede ser posible. Puede ser que mi corazón esté quebrado. Sobre un engaño que hubo en su vida. Un engaño. Un engaño, le han engañado. Se acerca. Se va acercando poco a poco. Sí. Y el que le engañó está bastante cerca. Correcto, está bastante cerca, sí. Está bastante cerca. De hecho, lo estoy mirando justo ahora. Lo estoy mirando, sí. Muy cerca. ¿Qué más? Prosiga, por favor. No se preocupe, que el fuego dice que dentro de poco usted conseguirá un nuevo amor. ¡Ay! ¡Eso soy yo! ¡Nenúfar! Ha dicho un nuevo amor, no que seas tú. Cállese, verte, no seas aguafiestas, ¿eh? Cállate la boca. Seguro que es el brujo gay. Bueno, señor brujo gay, muchas gracias por la lectura. Brujo Jay, le estoy diciendo brujo gay, vale. Brujo gay, está bien. Uy, perdón. Brujo Jay. Es que no me puedo mover, es que me he quedado atascado, brujo gay. Brujo gay, ¿qué está haciendo? ¿Por qué tira humo ahí? Adelante, brujo gay. Pero si lo seguimos viendo. Si estamos viéndoles todavía. Le sigo viendo. Se va a quemar el fuego. Estamos viendo cómo se va. No me ven. Los dioses me ocultan, no me ven. Vaya, los dioses le han puesto una luz. Estamos viendo. ¡Ay, este brujo! Por favor, no están a los dioses. ¡Vaya mierda de brujo, tío! Normal que pierdan todas las batallas, tío, macho. ¡Vaya mierda de brujo! ¡Menudo brujo! ¡El consejero, madre mía! ¡Ay! No lo veo, no veo al brujo. ¡Vaya, desaparecido! ¡Vaya, ¿dónde está el brujo? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ha desaparecido, increíble! ¡Increíble! Míralo. Mira, se tumba. ¿Dónde estará el brujo? ¿Dónde estará? Increíble, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? ¿Y el siguiente tío todavía va a decir que estoy cacho de mierda? Aquí abajo, en el aire, tío. Te lo juro, tío, que este chaval. Normal que pierdan todas las batallas, tío, si tienen esta mierda de brujo, tío, macho. Entre el brujo y el abanicador, pues imagínate tú. No se enteran de nada, tío. ¿Necesita que lo abanique, señor? No, muchas gracias. No hace falta. Ok. Bueno, hasta luego. Vaya tela. Yo flipo, te lo juro, tío. Acabo de flipar. Ahora entiendo perfectamente por qué Rosito pierde todas las batallas. Ahora lo entiendo. Vaya. Rosito Frank. Señor. ¿Qué pasa, señor? Pase. Señor Rufancamón. Buenas tardes, me incluyo en tu grandeza. De 45 grados. 45 grados justos, ¿eh? Mira. Así me gusta. Tome el asiento, voy a cerrar la puerta porque si no puede haber chivato. Vale, vamos a intentar meter un tutico pin aleatorio. De todo, señores, lo que he dicho, cada vez que. ¡Ey! ¿Qué hace una caja fuerte, mongolo? No, nada, estaba limpiándola. Bueno, el tema este del mapa. Ya lo voy a investigar, saben qué importante y sobre todo. Quiero la localización y para eso serán bien recompensados por parte mía. Si logramos hacer el segundo imperio de Rositania, ¿vale? Sobre todo, no digan nada a nadie porque nadie sabe nada. ¿Ese brujo que tienen ahí? ¿Usted le hace caso y eso al brujo normalmente? A ver, no es que le hago mucho caso. Yo normalmente no hago caso a nadie, ¿vale? Pero bueno, me da un poco lástima, chico. Le dije, bueno, soy brujo. ¡Qué buen brujo! Y ya está. Le da un gloricón y ya está. A veces le acierta, a veces no. Ya te lo he dicho. Esto es como el tiempo, ¿sabes? Yo esta mañana, los informantes que tenemos aquí en Rositania, los espías, que tenemos un problema en Necrocity, ¿vale? Un problema que aparentemente no es nada, pero puede ser bastante gordo, ¿vale? Entonces necesito que vayan un poco a informarse, a espiar. Evidentemente traten de que no los vean, que sea sigiloso todo. Sí. Porque se ve que se están reforzando de manera sobrenatural. Entonces, cuando hablo sobrenatural, estoy hablando de que hay mucho golem, muchos cañones. Vale. Nuestra misión es ir a investigar, ¿no? Básicamente, no hay... Exactamente. Primero analizar los riesgos que podemos tener en posible batalla, por empezar. Y segundo, saber si él sabe lo que yo sé, que ustedes saben, que yo sé. La madre que lo parió, ya está. Sí. Yo creo que él sabe lo que tú sabes, pero yo creo que sé lo que él sabe que tú sabes, ¿entiendes? Por eso os digo, ese sería el problema. Ese sería el problema en sí. Justo ese. ¿Cómo estamos de armamento y cosas? ¿Tienen bien? Bien, estamos bien. Yo le voy a dar esto. Esto es para Nenúfar. Para tu culo, Nenúfar. Y el hielo para el Ferne, ¿vale?
Hielo para el Fernet. Muchísimas gracias. Te doy estas tres cosas para que no tengan que matar más bien dormir, ¿vale? Yo quiero uno. Vale, sí, señor Fangamón, por supuesto. Y a repartir. Sí. Quiero saber si el señor de Necrocity sabe lo que yo sé que ustedes saben. Nos informaremos. Vamos, que lo sabemos todo, para saber todo. Nos informaremos de lo que sabe el señor de Necrocity para saberlo nosotros y hacer saber que usted lo sabe. Vale, ese es un buen final. Venga, fuera. ¿Será posible? Ya me están haciendo perder tiempo, va. ¿Será posible el abanicador que te pesado, tío? Le han hecho aquí un dibujo, no sé si lo ha visto. Sí, esto lo tengo del primer día, pero no sé, tío. Me da lástima sacarlo. Me recuerda mucho a Necrocity, entonces lo dejo. Vaya, qué bueno es usted, señor Pacamón. ¿Vale? Venga, hombre, que vaya bien esa misión. Traigan resultado, Que sí, la paciencia se agota. Sí. Traigan resultado. Ay, Dios. Tiene el rifle, espera. Corre. Corre. Tío, es que se le ha ido la olla, ¿eh? Señor Nomo. Quédate, ¿a quién? ¿Dónde está el Nomo? Tío, ahora entiendo por qué siempre pierden esta gente, tío, te lo juro, ¿eh? ¿Tú estás viendo los cachomongolos que son todos, tío? Tremendo. Un tío ahí buscando un gnomo, el otro, todo el mundo fiándose del otro. ¿Cómo se llama? ¿El señor gay ese? El chamán gay ese, tío. El otro abanicando ahí todo el rato. Sí. O sea, yo te lo juro que estoy flipando bastante, la verdad, ¿eh? La verdad es que me hacen gracia, ¿eh? No te lo voy a negar, me hacen gracia. O sea, me gusta esta ciudad, yo lo estoy por contratarlo, ¿sabes? Simplemente para eso, para que nos hagan reír en nuestra nueva ciudad. Bueno, a ver, me han dado un rifle Azendan, me ha dado, ¿eh? Yo quiero. No, el rifle Azendan es para mí. Algo. Nenúfar parece ser que no sabe cómo van las cosas todavía. Sí, es que creo que Nenúfar no sabe todavía cómo va el tema. Nenúfar, coge eso. Y Ten, espérate, coge esto. Son amarillos. Y Nenúfar, dame las balas que te he visto antes, que eres un listillo, ¿eh? Y esto, tome esto. Para timar a alguien. Vale, a ver. He guardado todo eso en el cangrejo. Vamos al cangrejo. Hostia, tío, tenemos muchas cosas que hacer hoy, tío. Y hemos perdido la mitad del capítulo con estos mongolos, tío. O sea, la mitad del capítulo con estos pedazos retrasados, ¿sabes, tío? O sea, es que. Que al final no nos dijeron nada, porque. ¿Por qué te va a decir? El chamán, tendrás que tomar una decisión muy importante. No dijo nada. Ya está. Y sabrás cómo tomarla, dijo. Ya está. O sea, ¿entonces para qué me lo dices, desgraciado? ¿Para qué me lo dices entonces? A ti cualquier chamán, ¿no? Mira, calla, que están reunidos ahí. Están reunidos. A ver qué dicen. Están mandando un envío. Hombre, si le pongo y te vas enganchado. Le pongo Necrocity y te va enganchado. Hombre, ¿qué pasa, señor? Así es como mandan los espías. ¿Quieren ir ustedes? Este es un medio de transporte. Parece que fuera correo, pero lo hacemos como medio de transporte. Se enganchan a él. A ver, se van. Dale. Adiós, que tengo buen viaje. ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Nos vemos en el próximo vuelo! ¡Hostia! ¡Hermano! ¡Porque luego como volvemos, se merece! Pues ha quedado buen día, ¿no? ¡Ostras, es verdad! ¡Hostia, que está tirando para adelante esto, bro! Sí, va rápido. Oye, ¿y esto no suele hacer mucho, Rosito, esto de mandar paquetes voladores? No, creo que es la primera vez. No, yo lo he visto mandando paquetes voladores, ¿eh? No puede ser la primera porque más de una vez ya lo he visto ya. Oye, ¿es normal que la gente de aquí esté un poco más zumbada de lo normal? Porque es que no sé, yo acabo de llegar y estoy flipando un poco, la verdad, ¿eh? No es broma. ¡Hombre, ese Guasimodo! ¿Eres tu Guasimodo? ¡Guasimodo! Pues a partir de ahora no quiero que hables así, habla como Guasimodo. A ver, prueba voces, a ver. Así, yo te hablaré así también. Exacto, ahí está bien, es a Guasimodo, perfecto. Esa. Bueno, nos vamos yendo, ¿vale? Que es que pierdo el bus. Luego hablamos, Guasimodo, hasta luego. Vale, adiós, que vaya bien. Y lo manda así el tío con un par de pelotas. Y a ver cómo vuelve este luego, ¿sabes? Yo creo que es un viaje para no volver nunca más ya, tío. O sea, yo estoy flipando con esta ciudad, te lo juro, tío. Impresionante, tú. Cualquiera que lo vea, tío. Y el tío sigue abanicando el tío. Vamos de viaje. Sigo volando también. Sigue abanicando, tío, míralo. No para, loco. Bueno, vámonos, va. ¿Qué quieres hacer primero? Pues ya que estamos, vamos a pasar por el mercado, que teníamos que mirar lo de la piedra. ¿Lo digo para ir con el canguro o coger un tela? No, canguro coge la armadura. Coge el canguro. Yo voy a vender los... ¡Uh! Tengo una estafa buenísima para Cabrovix. Pero increíble, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué te parece? Vamos.
Ya verás, ahora te la cuento, ahora te la cuento. Ahora te la cuento, cuando lleguemos al mercado te la cuento. Ahí también te la cuento, Nenufo, no te preocupes. Bueno. Gracias. ¡Calbrovix! Hombre, qué bienvenida más buena, Calbrovix. Hombre, Yorichi. ¿Qué tal, Orichi? Hola. Mejillón, espérate, mueve un momento ahí el carquinos, tío, que tengo que echarte un... Tenemos una nueva función en mercado, ¿vale? Quiero enseñaros. Venga, mueve el carquinos de aquí, porfa. Quita ese carquino de mi fuente. Mejillón, por favor, no enfade a la diosa de la fuente, por favor. ¿Qué fuente? Aparte ese carquino de la fuente. ¿Por qué? Para. Mejillón, espérate, que es la nueva función, hombre. ¿Nueva función de a qué? A ver, Mejillón. Escúchame. Como yo sé que hemos pasado nuestros más y nuestros menos, hemos pasado muchas cosas, juntos y como rivales, hemos encontrado la diosa de la fuente que te lee el futuro más próximo. ¿Y que le tengo que tirar una moneda o algo o qué? Sí, tienes que depositar aquí 5 glory coins y tú le haces una pregunta de tu futuro y la diosa te la lee. A ver, ¿se ve? Hazle 5 glory coins. Ya verás tú. Que tú eres el que tiene dinero siempre. Venga, tiene 5 glory coins. Mira, que sepas que nosotros tenemos un chamán en la ciudad increíble, que parece increíble. A ver si me parece lo mismo. ¿Dónde hay que ponerlo? ¿Ahí? Ahí va bien. Sí, pero aléjate, Calbrovix, que tú no eres la diosa de la fuente, ¿eh? Aléjate. ¡Hijo de perra! ¡Lo ha cogido él! ¡Lo ha cogido él! Tranquilo, que yo respondo por la diosa. Y ¡Encima se caga aquí el tío! A ver, cállate, Calbrovix, cállate, que quiero ver lo que me dice la diosa. A ver, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? Quiero saber mi futuro. ¿Qué deseas saber? ¡Ay, tío! ¡Voz de hombre, la diosa, jefecito! Oye, pero esto ¿qué diosa es esta? ¿Qué tipo de diosa es esta que tiene voz de hombre? Mejillón, es una diosa, confía. ¿Pero qué diosa? ¿Pero si tiene voz de machorro? No, que con el hielo se ha catarrado. A ver, esta diosa tiene voz de caminero, esta diosa. ¿Vale? A mí no me tima, Calbrovix. Que hemos pasado mucho frío últimamente, que se ha catarrado un poquito. Calbrovix, que es una diosa. Calbrovix, ¿me acabas de timar 5 glóricos? Metiendo aquí un tío aquí debajo, ¿eh? ¿Es eso? Porque es que es lo que estoy viendo, Calbrovix. Bueno. Que no te estoy timando, pregúntale sobre tu futuro, hombre. A ver, ¿qué va a pasar con mi futuro? Pero pregúntale sobre algún tema en concreto, hijo mío. Joder, ¿voy a quemar el mercado? ¿Voy a quemar el mercado al final o no? No, el mercado no arderá. Bueno, eso porque lo dices tú, diosa de mierda. Vaya mierda de fuente, esta fuente no sabe. Un cagarro te meto ahí, fuente de mierda, un cagarro. A ver, ¿qué más? A ver. Solo arderá la subasta. ¡La subasta va a arder! ¡Pringado! Oye, diosa, ¿cómo que la subasta? ¿Calbrovix va a dejar algún día de ser tan mongolo? Sí. Nah, eso es imposible, esto está roto, ¿eh? ¡Qué grande, diosa! Está rotísimo. Esto está rotísimo, tío. Mira, Calbrovix. ¿Cómo dice? Te voy a enseñar que me has intentado timar 5 glóricos, mira, ¿eh? ¡Vaya! ¡Qué casualidad, no, eh! No. ¡Qué casualidad esta diosa! No me recuerdo. No la veo muy bien esta diosa, Calbrovix. Tiene bigote. Mejillón, que me fastidias el negocio. Esconde eso otra vez, hombre. Calbrovix, mira, te voy a decir una cosa. Calbrovix, mira, 5 glóricos no me importan que me hayas estafado, la verdad. Pero ven aquí que te tengo un negocio pensado. Ven. ¿Cuánto me das por...? Mira, ¿eh? Uy, ¿qué ha pasado al mercado? ¿Qué le ha pasado al de este de...? Está en construcción. Hemos pasado. Sí, hemos pasado muchas penurias por aquí, por mercado. Hemos pasado por épocas pobres. Pobre como tu pelo, ¿no? ¡Qué está pobre! Calbrovix, ven, que tengo un negocio para ti, Calbrovix. Como no dejes de vacilarme, mira, te va a negociar quien yo te diga, Mejillón. Calbrovix, cállate, que te estoy negociando, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 14 rifles, Calbrovix, 14 rifles. ¿Cuánto me los compras? Necesito verlos, Mejillón. Necesito verlos. Calbrovix, tengo 14 rifles, pero de verdad, y no están rotos. Venga, vale 300 ahí en la tienda. Mejillón, ¿cuántos has dicho que tienes? 14. Te voy a dar la mitad, o sea, me has pedido 200, te voy a dar 100. Vamos a ver, Calbrovix. ¿Y glory coins por cada uno? Está muy bien. 150. Ni para ti ni para mí. 2100 glory coins, 150 cada rifle. Yo una contraoferta. Te voy a dar por los 14. 2000. 1200 glory coins. 2000. No. 2000 Calbrovix, tío. No, 1200. 1800. 2000 y te doy, en vez de 14 rifles, 16 rifles. En vez de 14, 16. 2000. Mejillón, es que, escúchame. A ver, Calbrovix, necesito el dinero porque estoy haciendo una cosa importante, ¿vale, Calbrovix? Puede que en un futuro te beneficie o en otro futuro no te beneficie nada. Así que yo te lo haría. Pero, ¿puedo preguntar a la diosa? Sí, puedo preguntarle, sí. A ver, Mejillón, ven. ¿Qué pasa? ¿Que está en otra fuente ahora o qué? A ver, diosa. Díganos. Diosa. ¿Diosa? ¿Ves cobrar a una mujer? Sí, pero aquí pone algo, aquí raro, aquí en el aire. Sí. Pone algo aquí, pone algo. Bueno, sí, yo me callo. Escúcheme, diosa. En un futuro próximo. Diosa,
en un futuro próximo va a beneficiar al mercado lo que haga Mejillón Tres Piernas? Sí. Sí. ¿Pero cuántos dioses han respondido? ¿Pero qué clase de brujería es esta? Mejillón, que no lee el futuro. Es brujería, claro. Vale, pues ya está. ¿Has visto? Mira, a ver. Va a beneficiar, ha dicho. Venga, dame el dinerito. Mejillón, tengo que ir a buscarlo a casa, ¿vale? Damos venga, te espero aquí. Voy a, ¿sabéis qué voy a hacer, chicos? Voy a venderle los cristales de gacha. Pero los que no tienen nada. Los que solo tienen materiales. Ay, me encanta la idea. No lo saben, no lo saben. 11, 12, 13, 14. Ahí están, los 15 rifles. A ver. Están en perfecto estado, ¿eh? No te quejarás, cabrón. Has hecho un negocio increíble. Por 2.000 glory coins que te has gastado solo. No, hemos dicho 1.900, ¿eh? Ah, 1.900. Va, dame. Hemos dicho en verdad 1.800, pero bueno. Sí, lo sé. Voy a reír. A ver, que no me puedo mover de aquí. Espero que hayas traído más dinero, porque… Sí, claro. Ahora viene algo… agárrate los calzoncillos, Kalborovics. Agárratelos bien, ¿eh? Porque mira, ven. Tengo 10 cristales de gacha vendiditos solo para ti, Kalborovics. Solo para ti. ¿Cuántos? 10 cristales de gacha para ti, Kalborovics. ¿Cuánto me los das? 10 le vas a dar, hermano. ¿10? A ver… Vale, no, necesito saber el color y tal. ¿El color? Blanco. Calla. Ese es el mejor. A ver, chicos, llevo mucho tiempo negociando, la verdad, y sé que el blanco no es el mejor, así que te voy a dar. A ver, no es el mejor, pero tampoco es el peor, ¿eh? No sé. Es el peor, sí. A ver. Es el peor de todos. Te voy a dar. Está transparente, listillo. Pero, 300 glory coins por todos. ¿300 glory coins? No sé yo, ¿eh? 400, va. Creo que es muy mal, hermano. 200 glory coins. ¿Pero qué dices? Me acabas de bajar, mongolo. Has dicho 300 al principio. Hombre, tú me subes, yo te bajo. ¿Qué leche? Va, ¿es el negocio? 350, va, te los doy todos. Los 10. Vale, primero. 335. Vale, venga, va, vale. Venga, va. ¡Ay, se nos salen materiales ahí en esos cristales! Sí, claro, mutación en daño, en luminosidad, sí. De todo, ¿verdad? Esto tiene mutación en carretera. ¿Y asistencia 24 horas? También. Venga, ponme los glory coins, que eso sí que tiene asistencia. Cuando quieras más cristales de gacha, me lo dices y te los vendo. ¿A cuánto vendes la piedra? Permíteme. ¿Cuánto vendes la piedra de ahí? ¿Cuánto hay que conseguir de piedra? Mucho, ¿no? Me imagino. ¿A cuánto la compras? A ver, es madera lo que hay que poner, Mejillón. ¿A cuánto la compras la madera? A ver, cada 100 de madera te da una moneda de valor, así que te voy a pagar lo mismo que le estás pagando a los esclavos. Vaya, qué interesante. Bueno, pues hasta luego, Gabrovix. Venga, chicos, dale. Oye, ¿tienes algún esclavo para hacer tirar al plato? Ah, sí, por supuesto. Te lo compro. A 5 glory coins. A ver, que me preparo el rifle. 3, 2, 1. A ver, el que da la cuenta de que atrás soy yo, ¿vale? ¿Te ha quedado claro? Claro. O en todo caso, Nenúfar. Claro. Venga, Nenúfar, da la cuenta atrás. 2, 1, despegue. ¡Buah, qué mal, tío, qué mal! Me quería apartaros, me cago en la leche. Pero que me cago en la leche. Dos a la vez. Ahí está. No, solo uno, que ya cuesta disparar. A ver. ¡Loco, cómo vuela! ¡Toma! ¡Venga! ¡Qué tiraco! Bueno, ya está, solo queríamos hacer un poco de tiro al plato. ¡Hasta luego, chicos! Yo creo que podemos sacar dinero. ¿Cuánto tenemos de dinero ya? ¿Cuánto nos faltaba? 6.000 nos faltaba, ¿no? Nos falta todavía un montón, tío. Nos faltan 4.000. A ver, podemos vender un tira, dices, entonces. Sí, claro. Uno, el negro. Vale, vamos a hacer una cosa, Sebe. Vamos a ver esto, ¿vale? Luego mañana ya informaremos a nuestro señor de lo que hemos visto. Y luego vendemos el tira. Bueno, o sea, vemos lo que nos falta de dinero para comprar la ciudad. Y vemos si el tila... si el tira nos da lo suficiente como para venderlo, ¿sabes? Wow. O sea, para comprar la ciudad, me refiero. Hombre, ¿no? A ver si no es mucho y le pedimos a alguien justo lo que de esto. Lo que nos falta, claro. Está todo muy nevado, ¿no? También esto de aquí. Sí, está muy yo creo que se está congelando el mapa, la verdad. Porque está todo cada vez más nevado. O sea, tendría lógica no pensar eso. Sí. En principio decía que era de sigilo, pero bueno, yo creo que sí. Sí, bueno. Uy, yo sí que tiene golems ahí, ¿eh? What the fuck, ¿qué ha hecho, tío? Se le da un poco la olla, me da ¡Buah! ¿Y todo eso? Se le da un poco la... ¿Golem nivel 218? Viene un tío, cuidado. Cuidado,
Golem nivel 218. Da igual, estamos aquí mirando, no estamos haciendo nada. Cuidado, cuidado, otro pleura. No, que bueno. el sigilo me da igual, la verdad. Sí. Ya... Se va corriendo. Déjalo. Resultado. O sea, se le ha ido bastante. Ahí ha resultado al Limpomon. No, pero mira, qué increíble. No había nada cuando nosotros estábamos acá. Mira, pasó de 0 a 100. Joder, hermano. Si ya tenían lag en esta ciudad, no me imagino que el lag de la hora que han abierto este muro super mega grande, ¿sabes? Impresionante. Ha puesto cañones, golems en agresivo ahí en todo modo torreta. Y 200.000 trampas. ¿Han puesto trampas también? Mira, pero también trampas hay aquí. ¡Ay! ¡Oh! ¡Por en medio! ¡Medio! ¡Ya estamos delante de la puerta! Preparados para poner el dinero, ¿vale? Habréis visto un salto direccional bastante tocho, pero es que justamente se me había parado de grabar la cámara y no me había dado cuenta, ¿vale? Así que bueno, da igual. Hemos hecho el trato con el tiracoleo, no ha pasado mucho. Hemos hecho el trato con el tío del tiracoleo. Nos faltaba todavía más dinero y nos faltaban como 300 loricoins o así, y hemos tenido que vender armas y todas las movidas para poder, bueno, mal vender armas para poder comprarla. O sea, para poder conseguir los 300 loricoins. Ahora mismo somos los más pobres del servidor, literalmente, ¿vale? Veréis que no estoy grabando con la cámara, pero es que tenía un montonazo de calor y he tenido que abrir la puerta porque es que me estaba asfixiando y ahora estoy con los pezones al aire, literalmente. O sea. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lufor! ¡Serás reguillazo! ¡Ay, quiero una foto o algo! Luego te mando por privado. Vale, chicos, a ver. Vamos a abrir la puerta por fin, hermanos. No sé lo que va a pasar. Veremos por fin. O sea, veremos lo que hay dentro de la ciudad y todo. O sea, puede que esté mucho en ruinas y tengamos que construir aquí. A saco de cosas, porque tú imagínate que como esté mucho en ruinas esto, vamos a tener que estar 200 años construyendo, ¿eh? Me pido segundo en entrar. Vale, yo primero. Toca tercero en el Lofar. Que tengo que pagar esto de aquí, vale, 100.000 euros. He de deciros de que como esté tan destruida la ciudad como pensamos, vamos a necesitar a mucha gente para reconstruirla, ¿eh? Porque ¿os acordáis de que en Rositania y en Necrocity las paredes estaban destruidas? Claro. Sí. Todo. Vale, y lo tuvimos que reconstruir y tardamos bastante en reconstruirlo, ¿eh? O sea, bastante. O sea, igual tardamos 3 o 4 días, pero es que éramos 100 personas en cada ciudad, día y noche, dándole caña, ¿sabes? O sea, nosotros vamos a tardar siglos en acabar esto si es la mitad de grande. Vale, vamos allá, hermanos. ¿Estáis preparados? Vale, sí. Enfilar, Elufar, ponte atrás. A ver. ¡Ay, ay! 3, 2, 1. Vamos a ver el interior de esto. Los dioses te han otorgado la construcción de un nuevo reino. ¿Cómo? ¡Abre! ¿No me deja? ¿Que no se abre? ¡Ay, el dinero! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! Me han cobrado el dinero, tío. ¡No! ¡Pero me sale un temporizador de abajo! ¿Cuánto tiempo dice? ¿Mucho? Hay un temporizador abajo. ¿Pero qué es esto? A ver qué pone. Dioses están construyendo el nuevo reino. ¿What the fuck? ¿Eh? ¿Quizás cuando se termina el tiempo se abre la puerta? Posiblemente, compañero Nufar. Posiblemente. Pues quedan 7 días. ¡Ay, qué mucho dinero! ¡Ay, devuélvanlo! ¡Ay! ¡Qué mucho dinero! Son muchas estafas que hemos hecho. 7 días para construir la ciudad. Nos buscan en todos lados, culpa de esto. Tenemos 7 días para estar mintiendo a Rusito de que no hemos encontrado esto. Como lo encuentre, vas a flipar. Sí, tenemos 7 días para esto, la verdad. Ya me siento más pobre. Tío, qué decepción, macho, tío. ¡Qué decepción más grande, tío! Te lo juro. Yo pensaba que se iba a abrir las puertas y íbamos a ver nuestra nueva ciudad y de repente... Yeah. 7 malditos días, ¿sabes, bro? Pero días reales, ¿eh? Además, no del juego, ¿eh? ¡Ah, reales! Sí, no. 7 días reales, pero reales de la vida real, ¿eh? No del juego. Bueno, pues nada. Me da risa, pero es que... del nerviosismo, me parece. Y se va parando el marcador. O sea, no va muy fluido esto. O sea, va a... como le da un poco la gana. 10 días. Sí, ponle 7, 8 días. Ponle... Esperaba enseñar algo de la ciudad, pero parece ser que, bueno, que está la cosa así. Espero que os haya gustado un montón de vídeos. Si os ha gustado, queréis más, darle un super like. No os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita y nada más que deciros. ¡Un besazo y hasta mañana! ¡Adiós!